Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Dios me los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a mi canal Pastelero José Murillo. El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos helados de maracú mango. Aquí tenemos manguito, maracuyá, limoncitos, y aquí está azúcar y aquí está agüita. Y al último del video, ahí va a estar la receta completa. Ya vamos pues a empezar. Le lavamos bien los manguitos. La fruta, ¿no? El maracuyá y el mango. Vamos a lavar primero. Vamos lavando la maracuyá. Primer paso, el agua. Vamos a hacer hervir un poquito, ¿no? Y vamos a dejar unos 10 minutitos de hacer que haga un solo hervor, que se pierde el azúcar. Un caramelo, ¿no? Solo hervor y ya está. Ya está, listo. Vamos que sí, que enfríe pues un poquito. Ahí. Vamos a pelar los mangos. Vamos a pelar los mangos. Miren, de esta manera, ¿no? Como ustedes sepan pelar, porque yo sé pelar así. Como papas. Ahí está. Son cosas que son sencillas de hacer, ¿no? Son fáciles de hacer. Que a veces no sabemos de las recetas, ¿no? Pero ahí comparto, es un helado muy rico que ustedes pueden hacer en su casita, ¿no? De eso se trata, ¿no? Están lavaditos, mis amigos. Semi maduros, ¿no? Podría decir, ustedes ven, no muy verdes. No muy verdes. Tiene que ser muy, muy tierno, ¿no? Entonces, miren, amarillito. Coger lo que es la cascarita del mango. El siguiente paso, ya. Ahí está. Carajo. Estoy nervioso yo. Vamos con la cucharita. Mira que tiene bastante juguito, vean. Mira. Vamos, seguimos. Wow, ha estado bien cargadito, vean esta fruta. Wow, aquí tenemos ya lo que es el juguito. Vamos a poner a hervir un poquito, no así mismo un solo hervor, pero vamos a aumentarle un poquito de azúcar, unos 100 gramitos de azúcar ya. Por acá tenemos la cocina. Ya entonces, ahí le dejamos. ¿Por qué lo hacemos eso? Es para que daño el estómago. Ya mis amiguitos, ahí tenemos pues, ya está, y dejar enfriar un poquito, ya. Esto es para licuar, ¿no? Sacamos toda la comidita, ¿no? Le vamos a dejar solo las pepas. Ahí está, esto lo vamos a probar qué tal este hermano. Bueno está. Si les gusta el mango a ustedes o no, comenten ya. Ahí está. Bien. Lo vamos a utilizar tres manguitos para licuar, ¿ya? Tres manguitos vamos a utilizar para licuar y los tres vamos a... Vamos a utilizarlo vuelta para los helados, ya. Solo vamos a picar los tres, ¿ya? Ahora sí vamos a licuar, ¿no? Acá tenemos lo que es el manguito. Ahí está el manguito. Vamos a licuar poco a poco, ¿ya? Aquí tenemos el jarabe, ¿no? Vamos a poner el jarabe. ¿Se acuerdan del jarabe que hicimos? Lo hicimos ahí el primerito y vamos a licuar con eso, ¿ya? Y vamos a taparles. Y ahí va, ahí va, ahí va. Listo, mis amigos, miren cómo salió el manguito y vamos a poner en un recipiente. Vean.
Así tiene que salir. Tiene que ser medio espesito, ¿no? Medio espesito. Listo. Hemos tenido ya aquí licuadito lo que es el mango, ¿no es cierto? Como ustedes ven, ya tenemos ya acá listo ya los vasitos. Vamos a ver cuánto sale. Acá está lo que es ya licuado el mango. Por acá tenemos el mango que nos sobró. Y vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Y vamos a hacerlo, vamos a ponerle acá. Mire. Aquí va un poquito de sal y pimienta, ¿no? Aquí entra una pizquita de sal y pimientita, así una pizquita, ¿no? Ahí está. Eso es, mis queridos amigos, como ustedes ven, algo delicioso, algo riquísimo. Y vamos a poner pues en nuestros moldecitos, en nuestros vasitos. Así nos queda, vean. Manguito licuado, vamos a poner en cada vasito. Si ven que está medio espesito. Ya, vamos a ponerle lo que es las frutas. Este helado va a ser riquísimo, ya. Harán la prueba que ven que no es cosa del otro mundo, es algo fácil de hacer. Pero ahí me dejas un comentario, qué recetita, qué más quieres tú aprender, ya. ¿Qué quieres tú aprender? Eso les iba a comentar, mis amigos. Ustedes lo van a ver, ya. Si quieren, pues pueden licuar también el maracuyá, ¿no? Para que no vayan con todas las pepitas. Entonces, llama más la atención así, ¿no? Con las pepitas, para mí, ¿no? Seguimos, vamos a ver cuántos heladitos. Ustedes pueden hacer para vender también, ¿no? Pueden vender a cómo sería cada heladito a 75 centavos. Miren que no es mucha inversión. Mira, sí hay pues un emprendimiento para que ustedes hagan, ¿no? Unos heladitos en su casa. El palillito. Y vamos a mandar a la nevera por hora y media siquiera. ¿Cuántos helados salieron? Ahora sí, así nos ha quedado la presentación de los heladitos. Miren, ustedes lo pueden poner, incrementar, ustedes dirán, el limón. Aquí están los tres limones que utilizaron, le pueden poner un poquito de limón, ya. Y le pueden poner un poquito de sal y pimienta y a chupar, se ha dicho, ¿no? Miren. Y a chupar. Está buenísimo, harán la prueba. Si ustedes desean, ponen limón, si no, no, un poquito de sal y pimienta, ¿no? Está delicioso, intenta hacerlo, que está muy fácil. Bueno, ahora sí les voy a dar la recetita, ya. Vamos facilito y rapidito, ya. Bueno, ahí tiene 6 mangos. Acá tenemos 6 maracuyá. Por aquí tenemos 500 gramos de azúcar. Por aquí tenemos 500 gramos de agua. Tenemos 3 limones. Acá tenemos los vasos para hacer heladitos. Aquí tenemos una pizca de sal, una pizca de pimienta, ¿no? Por acá tenemos listo ya el palillito. Y nada más, ¿no?